Escándalo de la semana. El escándalo de la semana. Bueno chicos, bienvenidos a este octavo backstage aquí en Arcángel Consejo con Estrella. Hoy día una temática que realmente ya la dominaron por completo. Hoy día era una temática libre, así que las chiquillas hoy día realmente se lucieron, porque los shows, hay que decirlo, estuvieron realmente buenos. Se nota que van quedando poquitas y que próximamente ya se viene nuestro repechaje. Marla Mackenzie, por favor, la invito a que pase. ¿Cómo estáis, Marlita? Muy bien. ¿Bien, bien? Hedionda. Acá relajada, un poco enojada igual, porque este maricón culiao... ¿Qué maricón? Que yo no alcancé a salir. ¿Por qué te pasó? Este maricón culiao asqueroso. ¿De quién? Pobre de la Francisca Lapsor, que me dejó ni nada. Cuando yo le di mi voto de apoyo al maricón. Pero no importa, porque yo demostré en mi show y mis características artísticas en el escenario. ¿Puedes darte una vueltecita a mostrar el cuerpo? Una vueltecita. ¿Y quería algo decirle mal a Lacho que te dejó nominar? No, solamente que el maricón culiao vuelva al repechaje, porque para que demuestre de una vez por todas lo que es ella. Supuestamente un gran espectáculo, una gran producción, pero para mí ella no es nadie. Nadie. La de María José Quintanilla. María José. Eso era una barría. Esa es una barría, no. Ella es una de las que trae más público, tiene más votaciones en puerta. Así que ojo, chiquilla buena, porque esta vieja culiá, ustedes la miran por vieja, pero esta vieja chuche, tu madre es muy diabla. Es capaz de ponerse allá afuera, weón, en la puerta, con cigarros, a regalar afuera para que le den el toto. Porque ¿cómo estás, ahí? Mejor que nunca. Mejor que nunca. Ah, pues línea que date una vueltecita. ¿Qué me dicen de la rumbera, mi amor? Date una vueltecita. Mi amor, pero esta rumbera en las orillas se le pasa a la vela. Yo me estaba haciendo la estupenda y la semana pasada te vi por los suelos arrastrado. Y eso no puede ser, porque tú eres la que está a cargo de todo esto. Y en ti, mi amor, se está notando que ya no hay producción, que no está demasiado, ¿cómo se podría decir?, dejada en el tema de esto. Porque ni siquiera, mi amor, eres capaz de ponerte unas tetas decentes. Mira qué ordinaria más grande. Un confort maricón culiao. Un confort. ¿Y ustedes creen que con este confort ella se lo va a guardar ni cagando, porque lo va a ocupar para limpiarse después que se ocupe con los peores que se vaya en Arcángel Discoteca? La señorita Nicole Duque, que ella me palabrió tanto de 133, mi amor. ¿Sabían ustedes que Isabella Rizzotti no vino porque ella jamás tuvo que estar en este reality? Porque el reality de Isabella Rizzotti es 133.
Acuérdate que 133 te fue a buscar a tu casa porque te pillaron robando en el supermercado. Acuérdate cómo te estabas cargando de chocolates y yo pasé y me reí al frente de tu cara. Porque eso es lo que tú eres, una mechera. Una mechera conchetumare. Ya, yo quiero decirle algo a esa Isabella Rizzotti. Si ella tanto que habla de que a ella le faltan cosas es porque no le paga bastante, porque tiene que andarle pagando por, a la gente, porque la maquillan y porque encima viene con ese postizo. Postizo que todas las semanas viene liso o viene con una onda abajo. Y que si no, para el show te lo levanta y se hace un tomate. Si no fueras porque tú aquí tienes gente en Arcángel Discoteca que está contigo, aliada. Porque recuerda que tú saliste con Lia Mackenzie. ¿Y por qué? Porque tú eres favorita de Arcángel Discoteca. Porque si no, mi amor, tú te hubiese ido esta noche. Tú y estás diciendo que el concurso está arreglado, que el reality está arreglado, que porque las chicas, algunas de las concursantes sí, la regla, que sí, tengan algún beneficio. Porque esas son muy fuertes declaraciones, que tú estás tratando el concurso como que esto fuera una falsa. Yo mandaba a investigar algunas, mi amor, y muchas se quedan después de Arcángel Discoteca encerradas con la rula en la oficina. Yo, después de grabar aquí, me voy a mi casa. ¿Y sabéis por qué se va a su casa? Porque ella debajo de esa panty tiene un grillete. Entonces a esta hora los patos la andan buscando así. La señorita May Solín, ella hizo un show paupérrimo. Porque tú también estás diciendo que todas hicieron un show de espectáculo, que fue algo extraordinario. No, mi amor. Fueron realmente un asco. Toda la gente que va a ver el banquete. Pero una cosa, es tu opinión. Mi amor, tú te callas porque yo soy mi jefa. No, mi amor, usted es mi jefa en el día, no en la noche. Bueno, después que me balabió tanto esta Isabella Rizzotti, que yo era pobre, que usaba tetas con confort, que todavía las tengo y las voy a guardar, porque más rato, con esta misma cueva, me desmaquillo. Marisolín, por favor, ensaya un poco, mi amor. Los estudios y los estudios, ¿para qué te sirven? Si aquí los shows que estás haciendo son paupérrimos. Isabella Rocotto. ¿Rocotto? Esto es Rocotto. Ah, Rocotto. ¿Con los videos? Mira, ¿a cómo? Primero, te voy a decir una cosa. Ella no vino porque la semana pasada tuvo reclusión nocturna. Esto, devuélvelo a su dueña, porque esto no es tuyo. Scarlett Johansson, marcha 2000. Sí, y Scarlett Johansson me lo tuvo que pagar por unas cosas que yo le pasé. No, y ella no me las pagó y tuve que apoderarme de esto para poder obtener un beneficio de lo que ella me debía. Porque una sinvergüenza culia, igual que la Cote, que que ya serían 5 semanas sin pagarme los cigarros y más encima la culia dice que le pago semestral, pero todos los días me está pidiendo un avance. ¿Y para qué? Para ir a endurecerse la cochina culia, porque es la garzona del local, pero anda como roca la cochina culia atendiendo las mesas. Bueno. Estoy con todo el odio de maricones culiao. Ustedes sabían que se le escapó de las manos todo esto, pero ¿saben qué? Me van a ver. Si me estaban buscando que me saliera lo peor de mí, lo van a ver la próxima semana, maricones, porque las voy a destruir a todas en este repechaje. Yo soy de acá y a mí ustedes no me van a venir a echar, porque yo voy a ganar esta wea, maricones culiao. Asquerosos. En este backstage creo que es el que he disfrutado más, porque en este van a ver la rivalidad que tienen estas maracas, porque aquí se dicen ser amigas de 10 años, amigas de toda la vida, fuman, toman, se comparten hasta los polos, se sacaron la concha de tu madre hoy día y hasta a mí me llegó un combo en los hijos. Oye, ¿qué te parece que la historia que he tirado tanta mierda, niña, que tiene mierda a todos? Es que sabes que ella es una mierda. De boca. De la semana pasada no viniste porque no pudiste pagar la fianza para salir. Amiga, estupendo. ¿Y día cómo te sentiste, mi amor? Soñá, amiga. Soñá. Nerviosa haciendo chofer. Te dio pena buena que se haya ido tu amiga íntima, única y verdadera. No. ¿Sí, pensaste tú que te ibas? Sí, todo el rato. Pero... A ver, entre tú y ella.
¿Cuál de las dos mejor? Ella. A mi jefa no le voy a decir nada, porque si no, no saliendo de esta discoteca me quedo sin trabajo. Porque tu jefe es Sebastián, no es Isabela. Hay que decirlo. ¡Le no, tiene para... miedo! Nadie le tiene miedo. Yo no le tengo miedo. Ella, pensé que éramos amigas, pero veo que el dinero te compró perrita. Si quieres te puedo dar algo, mi amor. Porque últimamente... ¿Mono? Sí, porque igual te los pegaste. Te los pegaste. Ordinaria, culia, ponerte la semana, sí, conmigo. Ordinarias son las que viven donde tú vivís. El escándalo de la semana. Bueno, y ahora los dejo, chiquillos, con el escándalo de la semana. El escándalo de la semana. Hola, las cuatro mariconas que están atrás de nosotras están todas enojadas por las huevas que nos dijo la tía Rizzotti. No. Que ahora lo que quieren es una dos buenas. No, espérense. Ella no está enojada por lo que dijo la Rizzotti. Ella está enojada porque tú no sos incapaz de decir las cosas que decís por la espalda de la Rizzotti. ¡Yo! Adelante de tus compañeras, porque ahora bien con la Rizzotti no lo acaba de decir. ¡Yo! Por algo la Nicole se acaba de enojar contigo. Está más que clara que la próxima concursante en la rula. Llevo conociendo a Scarlett Johansson más de 5 años. ¿Cuatro? Y 4. Y de los 4, 2 jamás le cayó bien la tía Rizzotti. Jamás. Porque la envidia tuya, mi amor, te come. Y te come viva. Porque si hay algo en mí, que es todo un personaje. Pero yo por dentro, mi amor, no tengo el odio ni la maldad que tú tienes. No tienes odio ni maldad, lo que tienes es envidia. Porque tú eres una envidiosa. Envidiosa. Jamás. ¿Todo crees que lo tienes con dinero? Y pero dinero, mi amor, es un dinero. ¿Sabes qué dinero le da? Ni siquiera esto le puede dar dinero. Nada. El cigarro le da el dinero a esta. Así y a que ella me sabe quién le da dinero. A ella le da dinero a su familia. Porque ella no pero sabe hacer nada. Mi familia, ni siquiera el cuarto medio tiene rendido. Con su familia, ella no tiene. Porque pregúntale. ¡Ella! ¡A mí! El escándalo de la semana.